Y bueno, la propuesta que tenemos hoy para presentarles de capacitación es una capacitación virtual y asincrónica, es decir, que no va a haber un horario ni un plazo establecido para que se vaya ejecutando la capacitación. Tiene, como pusimos en el video, tiene 9 módulos obligatorios y 7 optativos. Cada módulo tiene desarrollados los temas por distintos capacitadores. Tiene videos, tiene bibliografía asociada y también una actividad de evaluación. Se va a considerar aprobada la capacitación con todos los módulos obligatorios más 2 optativos como mínimo. Se lo pensó para que sea una capacitación autogestionada, o sea que una vez registrados en el campus virtual de la Secretaría de Ambiente, puedan acceder con su usuario y puedan ir cumpliendo con cada etapa de la capacitación de la forma que a cada uno y en cada lugar le convenga. Es importante saber que es obligatoria para todos los funcionarios y para todos los empleados públicos de los 3 poderes de la provincia. Y también hacemos extensivo la convocatoria a municipios y comunas rurales. El área que va a estar a cargo de la implementación es la Dirección de Educación Ambiental y de la Secretaría de Ambiente. Lo pensamos para coordinar y para planificar quiénes se van a ir capacitando, que firmemos un acuerdo entre la Secretaría y cada organismo público, o cada municipio, cada comuna. Un acuerdo en el cual hay responsabilidades muy generales para cada una de las partes. Y también se pide que cada organismo, cada comuna o cada municipio designe un referente que va a ser el interlocutor con nosotros. Va a ser esencial, va a tener un rol fundamental en la implementación de la capacitación, ya que va a ser el nexo entre la Secretaría y el municipio o el organismo público, ¿sí? También quería comentarles que el decreto reglamentario de la ley provincial crea una mesa de acción y seguimiento de la ley. Esta mesa de acción tiene por objetivo mejorar las acciones de implementación y también generar un punto de diálogo, porque van a estar constituidas por los referentes de cada organismo y municipio, que nos permita ir mejorando la capacitación. O sea, hoy el producto que le estamos presentando no es la idea que permanezca sin el tiempo, sino que se vaya nutriendo de las experiencias de cada uno de los que se va a ir capacitando, y así podamos ir mejorando los contenidos, el acceso al sistema, todo lo que vean necesario ir mejorando. Lo pusimos en el video, pero creo que es importante recalcar la cantidad de profesionales que participaron en esta capacitación. Son todos profesionales de la provincia de Chubut, y todos lo hicieron con un compromiso muy importante y siempre desarrollando los contenidos teniendo en cuenta la visión local y las problemáticas ambientales de la provincia. Por eso creo que este es un producto único, muy bueno, que estamos muy orgullosos de presentarles hoy. Así que nada, sin más, quedo a disposición para cualquier consulta. Gracias, Ana. Cedemos la palabra ahora